actividad que hemos considerado central por su importancia en este Congreso, que es un diálogo, una discusión, una conversación con los expresidentes de la Sociedad Latinoamericana de Sociología, que aquí nos acompañan, son los que han llegado a la ciudad de Santiago y nos han respaldado, por cierto, en toda esta tremenda e importante evento e iniciativa. La forma con la cual hemos organizado este evento, esta actividad, es iniciar con una presentación general que la va a hacer el doctor Alberto Bielakowski, expresidente argentina, y luego vamos a continuar con un diálogo e intervenciones de los expresidentes. Bien, Alberto. Bueno, les agradezco mucho a los colegas expresidentes, al presidente, y vamos a charlar un poco sobre los temas que nos han reunido. Esto surge con una motivación por Marcelo Arnold y también todo un recorrido que hicimos con Pablo Enrique Martins de cómo pensar Latinoamérica y cómo pensar las ciencias sociales y cuál es el rol de las ciencias sociales, cuál es el rol de Latinoamérica y el rol de ALAS. Es decir, son tres puntos que reúnen una interrogación general. Mi introducción va a ser extremadamente breve. Lo único que quiero contar es algunas o algunos de los ejes que nos han motivado para conversar. Esta mañana tuvimos un simposio en el grupo de trabajo 18 y yo había preparado una introducción. Y a mí me parece que es pertinente traerla acá, porque es muy breve, y me parece que reúne algunos de los conceptos de lo que significa pensar colectivamente. Es decir, presencial, corporal, emocional e intelectualmente. Y entonces, yo creo que acá están algunos de los puntos que vamos a desarrollar. Partiendo del concepto clásico que el capitalismo, como sistema productivo y cultural hegemónico que impone transversalmente en todos los procesos de trabajo la cooperación autoritaria o individual. Invitamos a colocarnos científicamente en el desafío de reflexionar sobre las formas asociativas, este encuentro, por ejemplo, que puedan superar este obstáculo metodológico y epistémico para promover la soberanía social, cultural, científica, productiva y laboral desde una perspectiva latinoamericana. Es decir, este concepto de soberanía y de autonomía nos hace pensar a través de la posibilidad del encuentro. Puede considerarse por hipótesis que la praxis crítica sociológica y de las ciencias sociales latinoamericanas y del Caribe se enfrentan a los métodos productivos colonizados, que en su crítica exigen un debate acerca del trabajo asociado, trabajo intelectual, asociado como forma disruptiva del metabolismo reproductor. A lo largo de esta larga trayectoria de ALAS reflexionando sobre estos temas, se nos ocurrían, y a los expresidentes se les ocurría, algunos temas importantes a debatir, tal como, por ejemplo, de qué se trata la comunidad intelectual en América Latina referida a la sociología y a las ciencias sociales. Pero en un orden macro, había que preguntarse cuál es la crisis y la mutación civilizatoria, y en qué consiste este sistema en crisis. Ciertamente que hubo muchas repeticiones sobre esta cuestión, desde los 60, desde los 70, de los 80, también de los 90 y a partir de los 2000. Ahora, el tema no es solo reflexionar,
sino a la altura del pensamiento latinoamericano, de qué se trata la praxis. Es decir, el intelecto, pero volcado a la teoría y reunido con la práctica para el cambio social, con lo cual va postulando un enfoque. Algunas de las cuestiones en debate. La cuestión del desarrollo y la dependencia que reemerge como problema, porque a pesar de la observación de los estados, sociedades progresistas, lo que se observa críticamente es que las modalidades productivas reproducen formas que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, la desindustrialización para la primarización, por ejemplo, la devastación, por ejemplo, el límite productivo y, por ejemplo, por supuesto, cuestiones que atañen a las fuerzas de trabajo y a las fuerzas productivas. Y llegamos a un punto que es álgido. El nivel alcanzado de las fuerzas productivas en el mundo capitalista y en el socialismo real implica un borde, un abismo y un desafío. Si esas fuerzas productivas van a conducir al cambio con la distribución de recursos o no. Y si el extractivismo va a terminar eliminando o perjudicando el equilibrio planetario. Así también, cuestiones de la geopolítica. Quiere decir que en este gran cambio se atisba distintas posiciones nacionales o nueva geopolítica como la aparición, la emergencia de China. Finalmente, hay la propuesta de pensar cómo enfrentar estas situaciones desde el interno, desde el intelectual, pero también desde la integración de nuestras sociedades. Y de eso se trata entonces, interrogarnos. Y cada expresidente lo que va a exponer es lo que tiene preparado como capítulo de un libro que estamos preparando, que van a conducir Paulo y Marcelo Arnold, Paulo Martins, y que yo trataré de colaborar. Entonces, con esto doy un panorama de qué se trata, un anuncio sobre capítulos de estos temas y algunos otros importantes que ellos nos van a relatar. Muchas gracias. Quisiera empezar por una reflexión que me suscitó el anuncio de la publicación de un libro muy interesante hace un par de meses en la London Review of Books, de un prestigiado economista británico, Frank Paxton, si bien recuerdo el nombre. Y él, la tesis principal de esto es que el mundo está enfrentando en este momento el peligro del terrorismo, pero no en donde se cree que está, sino en los que esconden esa manera de actuar, que tanto ha perjudicado a nuestras sociedades. Y él dice, no nos tenemos que poner demasiado sofisticados para ver esto y ver que son los bancos el principal peligro para el terrorismo internacional. Y les dice a los londinenses, no se preocupen ustedes de darle asilo, refugio a muchísimos que vienen de países que tienen graves problemas sociales y políticos, y más bien preocúpense por ver qué es lo que está pasando con los bancos. Porque dice, Inglaterra, la base del capital bancario mundial, actualmente tiene una masa de dinero que es 4 veces más grande que la economía real. Y en Grecia, esa masa monetaria de los bancos es aproximadamente de 8 veces. Esto nos muestra un problema al cual nos referimos constantemente en nuestras vidas cotidianas y que tiene que ver con justamente el deterioro de la calidad de vida, las condiciones de conflicto en el que se vive en el mundo. Y por ello creo que es importante que no solo el tema de los bancos, sino también el de la especulación bursátil, que si tomamos en cuenta que esa es 60 veces más
que el Producto Mundial Bruto, pues vamos a encontrar una base material de toda esta conflictividad que estamos viviendo y a una serie de actores que están decidiendo sobre el futuro de ello. Para América Latina entonces será clave entender cómo esta tensión de la llamada elegantemente financiarización de las economías está produciendo problemas sociales, políticos, culturales que expresan el deterioro de la civilización que nos toca, sin embargo, encontrar un horizonte de esperanza. Muchas gracias. Una ocasión muy buena esa de que estemos aquí en grupo entregando nuestras reflexiones. El tiempo es muy corto, entonces vamos a lo que realmente es muy central. En este cuadro que ya se inicia con esa cuestión de la financiarización a nivel mundial, quizás sea interesante destacar, ¿no?, que América Latina en este momento tiene una situación bastante diferente de Europa y de Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos y Europa son países deudores fundamentalmente. Y nosotros somos países con altísimas reservas en este momento, porque ya hay un proceso muy fuerte para tratar captar esas reservas nuestras para el centro del sistema. En ese momento nosotros debemos tener unos 600 mil millones de dólares de reservas. Brasil tiene 380 mil millones de reservas. Y bueno, México, Perú tiene 60 mil millones. Y otros países más. ¿Cómo se formó estas reservas? Es un proceso muy de la década, sobre todo del 2000, ¿no?, con el aumento de las exportaciones, el fenómeno de la primarización otra vez, porque hemos exportado básicamente materias primas y productos agrícolas. Entonces, el efecto de la existencia de este excedente en nuestras manos es muy interesante porque pone en cuestión nuestra capacidad de gestión, ¿no? Porque lo que vemos es lo siguiente: estos recursos están en manos de los bancos centrales, que impiden la utilización de esos recursos para inversiones, para políticas sociales, para ellos no admiten, aún para la generación, por ejemplo, del Banco del Sur, que está paralizado como intento de utilizar esos recursos para poder hacer un gran proyecto de inversión en la región. Los bancos centrales tienen por posición de que no se puede tocar en ese dinero porque esto es una amenaza a la pérdida de esos recursos. Sin embargo, los ponen en general en títulos de deuda pública norteamericana que paga como 1% o menos de 1% de intereses y que está como parte de una deuda colosal y por lo tanto con una tendencia a que esos títulos pierdan cada día valor, ¿no? Hoy un título del gobierno americano está valiendo más o menos 60% de su valor de face. Entonces, el valor que oficial es un valor que no se puede alcanzar en la práctica. Además de que varias políticas están siendo propuestas por el banco, por el FMI, etc., para que se retire esos recursos para la utilización central. En resumen, nosotros estamos paralizados cuando tenemos instrumentos de acción y este es el gran problema de los estados nacionales que tenemos, que están dominados por ese sector financiero de una forma muy grave y muy perniciosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los aquí presentes. Realmente la manera en que se va organizando y finalmente quedó organizado el debate tal vez nos coloque en ciertas rupturas, ¿no?, con los temas que vamos a abordar cada uno, porque iban a ser primero dos paneles más o menos con temas coherentes. Pero de todas maneras voy a tratar de enlazar lo que yo dejé preparado y ya envié para el proyecto del libro con algunas de las cosas que ya se han dicho. Lo primero
es lo que planteaba, lo que se planteaba al comienzo, o sea, la necesidad de volver a hacer una reflexión en torno a los temas del desarrollo y la dependencia. Ya eso quedó como uno de los temas que creo que debemos seguir reflexionando desde las ciencias sociales de manera crítica y descolonizada. Esto obviamente siempre lo tendremos que colocar en la reflexión de la crisis actual, o sea, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Cuál es el carácter de la crisis? Comúnmente decimos que estamos en presencia de una crisis sistémica, multifacética, etcétera, cuya solución no se ve en el horizonte en general, más bien lo que algunos analistas como Wallerstein plantean, que lo que nos va a gobernar es la incertidumbre. Ahora, dentro de todos esos elementos siempre ha surgido, sobre todo en los últimos años, la idea de que en América Latina y el Caribe tenemos condiciones para avanzar en una búsqueda propia, autónoma, en materia de nuestra concertación política, cooperación, integración económica, integración política, como querramos llamarlo. Y ciertamente, pienso yo, cuando miramos el mapa latinoamericano de hoy, latinoamericano y caribeño, nos encontramos con que efectivamente en los últimos años han aparecido diferentes y nuevas formas de concertación política, cooperación, integración. Mirando el mapa, probablemente nos encontremos con elementos centrales como la emergencia de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, como una hechura que viene desde, impulsada desde la Revolución Bolivariana, la Cubana, la Ciudadana, la Revolución Cultural de Bolivia, como una aproximación, más otros actores, ¿no?, que también del Caribe. Ahí aparece, como nos aparece como un proyecto mirando muy promisoriamente hacia el futuro. Si vamos más al sur, nos vamos a encontrar con UNASUR, un viejo sueño que se convierte y comienza a convertirse en realidad. Y la confluencia de estos elementos da al surgimiento relativamente reciente de una experiencia deseada durante muchos años en América Latina, que es la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Correcto. Todo eso nos llena, nos ha llenado de alegría, todo es una reflexión que tenemos que hacer. Pero en el paper, o en el artículo que va a aparecer en el libro, yo llamo la atención de la necesidad de mirar críticamente el desarrollo de esos procesos. Y la necesidad de no perder de vista que, sin negar la importancia de las fuerzas, vamos a decir, centrífugas, o las fuerzas centrípetas que están actuando sobre estos procesos, tenemos que pensar en los peligros y en los desafíos que tienen de frente. Y para terminar ya, esos desafíos vienen en muchos componentes de varios actores internacionales, pero en lo que corresponde al hemisferio, a nuestro hemisferio, un principal peligro ha sido, sigue siendo y será la política de los Estados Unidos de América, que siempre ha estado, desde su fundación prácticamente como nación, buscando la disgregación y la balcanización de este continente como parte de la elaboración de su sistema de dominación sobre nuestros pueblos, nuestros países, nuestros recursos naturales, nuestros recursos geopolíticos y económicos. Y eso creo que es una reflexión que tenemos que seguir realizando desde las ciencias sociales, tenemos que seguir realizando en ALAS, y por suerte hemos encontrado aquí bastante eco en este Congreso de Chile en varios investigadores que están interesados en que profundicemos en esas dimensiones de la realidad compleja, promisoria, pero también muy compleja que vivimos en la actualidad. Gracias. Muchas gracias. Quiero comentarles que en Guatemala, este año, celebramos el centenario del nacimiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Y para muchos jóvenes que están aquí, pues evidentemente, quizás ese nombre no les suene. Sin embargo, el coronel Arbenz fue el segundo gobernante de la Revolución Guatemalteca y él fue uno de los primeros latinoamericanos que pensó el desarrollo del capitalismo en Guatemala por la vía agraria. Y ese fue su gran pecado, precisamente porque lo impulsó en el momento de la Guerra Fría, y ahora lo sabemos inclusive por los documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado, que fueron ellos y no la frontera
la United Fruit Company, como se pensaba entonces, los verdaderos causantes de la debacle de la Revolución Guatemalteca y del modelo de desarrollo capitalista que el país asumió a partir de 1954. Quiero comentarles que en esos documentos desclasificados, naturalmente el presidente Arbenz pensó en un nacionalismo, una independencia económica por medio del mercado interno, es decir, formas de desarrollo que inclusive la propia Comisión Brittner, que era parte del Banco de Reconstrucción y Fomento, el famoso BIRF de los 50, que después se convierte en Banco Mundial, habían recomendado. Digo esto porque ya tuvimos hasta el propio presidente Bill Clinton pidiéndole perdón al pueblo de Guatemala por el error de 1954. Ya tuvimos al propio historiador del Departamento de Estado, Mark Susser, llegar a eventos a Guatemala a entregar los documentos desclasificados. Nosotros lo que queremos hacer es reconstruir cuál fue esa lógica del origen y el desarrollo del capitalismo en América Latina, partiendo de la experiencia específica de Guatemala. De tal manera que nuestro ensayo que enviamos para el libro tiene una reflexión teórica respecto de cuáles han sido esas teorías desde la economía política de la CEPAL, pasando por las otras teorías, entre ellas otras desarrollistas, la teoría de la dependencia, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días. Y esto no solamente en la reflexión teórica a nivel de los principales libros latinoamericanos o generados sobre Latinoamérica, sino específicamente siguiendo el pensamiento social, económico y político de Guatemala con clásicos centroamericanos, como el caso de Severo Martínez Peláez, como el caso de Edelberto Torres Rivas y otro de Carlos Guzmán Bocler, etcétera, los grandes sociólogos del país. Así que yo quería en este ambiente recordar al coronel Arbenz, precisamente porque fue antecesor de muchos de los libertadores contemporáneos de Guatemala y de América Latina. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión un poco de otra naturaleza y que tiene que ver con los desafíos de alas. Durante algún tiempo, no tanto, pero durante algún tiempo, Alas estuvo estigmatizada como una asociación demasiado crítica, demasiado radical y que se apartaba de los cánones de las tendencias mayoritarias en las ciencias sociales en América Latina. Los sociólogos latinoamericanos, muchos miles, van sistemáticamente a LASA, la Asociación Norteamericana de América Latina, pero les costaba venir acá. Otro momento fue un momento en el que los profesores mayores, de mayor experiencia, prefirieron hacer conferencias y paneles antes de estar en los grupos de trabajo, que quedaron básicamente con presencia de estudiantes. Ahora tenemos una condición excepcional también, en la medida en que hubo una presencia brasileña extraordinaria en este congreso. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy sensibles a lo que eso significa en términos de lo que está pasando en América Latina y cuáles son las corrientes y de alguna manera las expectativas también que tenemos que cumplir. Aquí hay muchas experiencias y quisiera yo simplemente pensar en lo que pueden y deben ser intercambios de grupos de trabajo entre sociólogos latinoamericanos que no estén dentro de esta tendencia mayoritaria de eventos, actividades con los que se logra un certificado y que uno abandona rápidamente y que no tiene ninguna trascendencia, ninguna permanencia. Yo quiero pensar que somos capaces en el futuro de hacer un análisis de qué deben ser, cuáles deben ser y cómo deben ser nuestras actividades en los grupos de trabajo. Pensaría que los grupos de trabajo nuestros ojalá no sean demasiado grandes o que funcionen como módulos de no más de 30 personas, pero que integren en su interior
muchas actividades que hoy están siendo desconsideradas. Necesitamos llegar a un país y ser viajeros, no turistas, consumistas y compradores. Necesitamos aprender de lo que nos aporta un país. Necesitamos aprender de las organizaciones sociales, civiles, políticas, de las experiencias de distintos sectores de la población. Necesitamos llevar a cabo actividades juntos, juntas, en un grupo de trabajo en donde parte de la actividad sea conocer las actividades o agrícolas o de la naturaleza que estemos estudiando. Necesitamos aprender más de la vida que estamos, digamos, con la cual estamos intercambiando nuestras experiencias, y yo creo que más que ninguna otra cosa necesitamos hacernos preguntas juntos, más que venir a simplemente imponer un conocimiento aparentemente terminado sin la posibilidad de compartir, porque de pronto la gente simplemente se retira después de hacer su ponencia y no vuelve a intercambiar ninguna relación más. Es decir, tenemos que convertir esta asociación en una verdadera red de investigadores, de profesores, de seres humanos extraordinarios que se aparten de la cultura del certificado y que recuperen la cultura del intercambio de experiencias, la solidaridad, el gusto por aprender unos de otros. Muchas gracias. Muy bien. Yo quería decir una sola idea, porque ya es mucho una idea y no hay tiempo para más. Y retomo la invocación de Raquel, en cierto modo, para reflexionar brevemente sobre alas. Yo creo, y lo habíamos dicho en aquel video que se hizo para el otro congreso en Argentina, que había unas entrevistas a la historia de alas, creo que alas ha sido, es, una experiencia al mismo tiempo intelectual, académica, pero también social. Social es la misma, porque es una asociación extraña que durante muchos años no tuvo estatutos, solo existía durante los congresos, no tenía afiliación, en fin, era casi un ser destinado a desaparecer, y sin embargo tuvo realmente, sociológicamente, un vigor de 60 años. ¿Por qué? Porque ahí ella convoca, eso debe cambiar, debe mejorar, no se trata de alisar el pasado, digo, pero ALAS constituye en América Latina un centro de encuentro por el cual la gente va. ¿Por qué van los académicos de nivel y los más jóvenes, los más expertos y los menos? ¿Verdad? Van porque es el único espacio que es al mismo tiempo, pretende ser riguroso y democrático, pero no en el sentido político democrático, sino inclusivo, porque es ahí donde se forman los jóvenes, ahí donde se escuchan los puntos de vista. Entonces yo creo que ALAS tuvo y tiene un papel de coadyuvar al rol de las ciencias sociales. ¿Pero qué pasa? Sabemos que las ciencias sociales se viven, se forjan, ¿dónde? En las aulas, en las universidades, en los centros de estudio, en las investigaciones, en miles de horas de investigaciones, investigadores jóvenes y los expertos. O sea, ALAS tiene que recogerlos, recoger ese fruto, y por lo tanto yo creo que ALAS debe dialogar más con las estructuras de la formación de los sentidos sociales en América Latina, que no lo va a hacer ALAS, claro, es una asociación de encuentro y de promoción de ideas y de debate. Hemos seguido forjando, es una idea interesante, potente, de generar un postdoctorado patrocinado por ALAS, multifocal, donde las diversas universidades se harían cargo de la atención de los postdoctorantes, etcétera, que tendría, digamos, el patrocinio de ALAS y de este colegio de expresidentes que pretende tener una utilidad constructiva en este plan. Y yo por eso ahí quiero hacer una mención a una experiencia bastante potente, actual en América Latina, que fue la creación, porque tiene que ver con esto, de la Universidad para la Integración Latinoamericana en Foz de Iguazú, en Brasil, con alumnos y profesores de varios países. Entonces yo creo que es la primera vez en América que se crea una institución con
todas las carreras, y muchas de ellas, con esa vocación para estudiar la integración. Entonces yo creo que ALA, y este, para comenzar este postdoctorado, podría tener entre otros puntos focales también la UNILA, como las demás universidades, tratando de que ALA deje de ser solo un encuentro insustituible, por eso funciona, y sea también una estructura que ayude a que el pensamiento crítico se estructure en una forma comunicable, permanente, como decía, que no sea un epifenómeno de los días de encuentro. Gracias. Quiero indicar cuáles son, digamos, los puntos, los temas que forman parte de la propuesta de texto para el libro que vamos a editar como expresidente de ALAS. Siendo chileno yo, no podría escapar a lo que es la coyuntura chilena actual, donde hay una elección, donde hay una problematización de la realidad chilena, del modelo chileno y de las perspectivas. Entonces, digamos, hay tres puntos que yo quiero por lo menos enunciar ahora, que me parecen, digamos, necesarios de examinar de manera más rigurosa para no caer en esto de que, digamos, las ramas no dejan ver el bosque. Porque estamos en medio de una batahola política, de una discusión que muchas veces, digamos, esconde, oculta las cuestiones de fondo. Por ejemplo, ¿qué tipo de modelo realmente tenemos en Chile, que sirve además para compararlo con lo que hay en otros países de América Latina? ¿Qué es lo que es el modelo, digamos, chileno? Y muchas veces, digamos, hay confusión porque en muchas oportunidades nos quedamos en el enunciado de las formas más aparentes del modelo. Es decir, diríamos en términos un poco más teóricos, las formas más bien de regulación, si más mercantil o si más, digamos, regulación, digamos, por parte del Estado. Y se omite en el debate político, digamos, que tiene lugar en Chile, por ejemplo, en la campaña electoral actual, se omite lo que es el sistema productivo existente, digamos, en nuestro país desde hace ya una cantidad de tiempo. Entonces yo diría, lo primero es examinar esta relación entre sistema productivo, es decir, cómo se produce el excedente, cuánto excedente, quién controla el excedente, para quién, digamos, se utiliza el excedente, etcétera, que tiene que ver con la estructura productiva. Y luego el tema de la forma de regulación, si más mercado, si menos mercado, si más regulación pública, menos regulación. Y mucho del debate en la realidad chilena actual está referida principalmente a este último tema, el tema de más bien la regulación, más mercantil o menos mercantil. El segundo tema es, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿Cuál es la dimensión de la crisis? Bueno, ese es un tema que también hay que evaluar. ¿Ah? Hay algunos textos de algunos autores que nos hablan del derrumbe del modelo. Yo diría que ahí hay una exageración, podemos hablar de deslegitimación del modelo, de crisis del modelo, pero no propiamente, digamos, de crisis en el sentido de que estamos a puertas de un cambio de modelo. Y lo último es el tema de cuáles son las alternativas. Y si uno examina, para ir terminando, uno examina las distintas propuestas de los candidatos, visto desde un punto de vista puramente sociológico, no político, uno saca la conclusión, yo creo más o menos fácilmente, de que no hay propuestas que vayan, diría, al fondo del tema, al fondo del problema, y que más bien quedan en mayor o menor regulación, más políticas sociales, menos políticas sociales, más continuismo y gatopardismo, digamos, y entonces cómo esto está condicionado por ejemplo, la relación entre la estructura modélica, la estructura del modelo, etcétera, y la dimensión y permanencia eventual de las luchas sociales
que originaron la crisis y el cuestionamiento del modelo actual. Entonces el tema es, ¿qué va a ocurrir después de las elecciones? Si las movilizaciones van a continuar, y ahí tenemos entonces una posibilidad de cambio de modelo en mayor o menor medida, pero si no hay, digamos, luchas sociales importantes que continúen después de las elecciones, tendremos formas diferentes de gatopardismo, de continuismo, aunque se disfracen con una fraseología, digamos, de cambio, que en definitiva oculten, repito, una u otra forma de continuismo de lo que actualmente existe. Entonces, esa temática es la que nos interesa, digamos, plasmar en un análisis un poco más ordenado respecto de lo que está detrás del fragor, digamos, político electoral que se manifiesta, digamos, en la situación y la coyuntura chilena. Eso. Gracias. Bueno, yo desearía empezar mi breve exposición señalando la recurrencia de la diversidad de temas que en este Congreso y en los otros se han venido presentando, en tal suerte que, en nuestra opinión, la sociología, las ciencias sociales deberían encarar el análisis de la realidad desde tres perspectivas: desde una perspectiva macro planetaria que permitiese el análisis de la sociedad global a pesar de sus disimilitudes, y en donde ciertamente había que observar la presencia del capital financiero y cómo éste se ramifica hasta en la vida cotidiana y de consumo con ello, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, el consumismo, etcétera, etcétera. Y a nivel regional, ciertamente para el caso nuestro, las afinidades que tenemos todos los países de América Latina, afinidades que hay que defender para precisamente poder encarar una opción contestataria frente al imperialismo. Desde una perspectiva local o nacional, es sumamente urgente que no perdamos de vista la defensa de las identidades de los pueblos, porque hoy, a pesar de la vorágine disolutoria aplastante del imperialismo, los pueblos también oponen su identidad, se resisten a perder su identidad, y en este caso podríamos hablar del papel de culturas locales y nacionales para defender, por ejemplo, en el plano lingüístico, al maya quiché, al nahual, al mapuche, al aymara, al quechua, etcétera, etcétera. Una mirada desde el Perú en los últimos años nos lleva a señalar un tema que, si bien es cierto, en nuestro país ha adquirido notoriedad, sin embargo, no es ajeno a los otros países de la región, y tiene que ver con la violencia de abajo y la violencia desde el Estado. En la conferencia de Raquel Sosa, por ejemplo, observamos cómo los jóvenes estudiantes estaban rememorando justificadamente la masacre de Tlatelolco en el año de 1968. Asimismo, aquí mismo en Chile, hemos observado la rememoranza que se ha hecho al golpe de Estado de Pinochet el 72, y en el caso peruano, desde la década del 80, la implosión de lo que significó las huestes terroristas de Abimael Guzmán, del MRTA, etcétera, etcétera, y por lo tanto esta reflexión también debería hacerse. Y con ligado a ello, el tema de la corrupción. Pareciera que la corrupción nos fagocita en todos los aspectos de nuestra vida, y todos estos temas no deberían simplemente, como dice Raquel Sosa, quedar pues en el aire, que sea una especie de saludo en los congresos, sino que deberían concretizarse. ¿Y cómo deberían concretizarse? Por un lado, y se ha hecho muy bien, que la iniciativa de Tetonio de los Santos para poder armar un postdoctorado de ciencias sociales pudiera ciertamente afinar este tipo de criterios, pero yo me pregunto, ¿y por qué no afinar en el pregrado? Es decir, ¿por qué no poder presentar un conjunto de temas que los futuros sociólogos puedan precisamente internalizar para propiciar la forja de una escuela de alas a partir de cursos o ejes temáticos básicos? Porque de lo contrario, la teoría queda en teoría y las palabras se las llevan al aire, y ciertamente de esto no se trata. Muchas gracias.
el libro fue convocado, hasta donde yo me acuerdo, acerca del tema América Latina en el contexto global y los aportes del pensamiento a ese contexto global. Entonces yo ofrecí un recuento, un análisis de esos temas en lo que se refiere a Centroamérica, partiendo de la importancia geopolítica de Centroamérica. Centroamérica es importante incluso en el proceso mundial de acumulación, incluso solo por la, porque facilita el transporte de mercancías, pero no es solo por eso. Pero esa que es su gran ventaja es también una circunstancia que, como digo en el título del trabajo, produce tristes consecuencias, sin caer en la simplificación de echarle toda la culpa al imperialismo. Yo sí creo que el imperialismo tiene muchas culpas, ¿verdad? Pero no se puede analizar con base en un planteamiento tan simple. Comienzo precisamente con un concepto de Juan Bosch, un eminente autor dominicano, expresidente progresista de República Dominicana, el concepto de el Caribe frontera imperial. Porque no se olviden que Centroamérica está también en el Caribe, a veces hacemos la definición, pero somos Caribe. Toda nuestra costa este limita con el Caribe, incluso los países como El Salvador que no tienen límite con el Caribe, pues son caribeños. Esa realidad de frontera imperial se mantiene hasta hoy. Y muy rápidamente, Juan Bosch se refería específicamente a la época de las colonizaciones. Ese choque de intereses en la zona de América Central continúa en los siglos XVIII y XIX en la contradicción intraimperial entre Inglaterra y Estados Unidos. Más adelante, en la Guerra Fría, Centroamérica se convirtió al final del siglo XX en un centro dramático de contradicción, no solo entre el este y el oeste, sino entre el norte y el sur. Y actualmente en dos aspectos: uno, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, producen en el sur y consumen en el norte, Centroamérica es el corredor y nos toca poner los muertos. Y también en relación con el problema tan vigente del cambio climático, Centroamérica produce mucho menos del 0.5% de las emisiones perjudiciales, y sin embargo tienen el 2% de la contaminación mundial, precisamente por todos esos problemas geográficos. Y de manera que ese es el Centroamérica en la realidad, y en relación con el pensamiento se va a enfatizar las cosas positivas, como la internacionalización de los movimientos sociales. Ahí se desarrollará cómo los indígenas, los ecologistas, los políticos, y el pensamiento analítico que se ha producido mucho en Centroamérica acerca de ese tema desde tiempo atrás. Muchas gracias. Me parece un gran honor participar de una mesa que tiene más de 1000 años y al mismo tiempo en un primer congreso de hablas que está en Facebook. Y eso me parece que se puede pensar en algunas paradojas. La primera es exactamente esta: la capacidad que tuvo la sociología latinoamericana de salir de la pluma y llegar hasta la computadora y los métodos con auxilio de computadoras para análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Pero hay una segunda paradoja que es, desde mi punto de mi tema de investigación, entre los países que tienen gobierno de centro-izquierda, de izquierda, con políticas de inclusión social, como Brasil, Argentina, Venezuela y otros, y al mismo tiempo, desde el punto de vista del control social, continúan a ejercer políticas conservadoras, quizás represivas, como hemos visto en las manifestaciones de protesta de jóvenes en Chile, en Brasil y tantos otros países. La tercera paradoja sería que todavía somos muy tímidos en la producción de teoría. Y quisiera señalar que, desde mi punto de vista,
La teoría sociológica latinoamericana está en el futuro, que tenemos que abandonar un pensamiento colonizado y que muchas veces en nuestros posgrados, en la asignatura de teoría sociológica, no hay ningún latinoamericano, ninguno de esta mesa por lo menos, y pensar que este es el momento de construir una nueva teoría sociológica crítica, no solamente para América Latina, pero desde América Latina para el mundo. Porque si el tema de este congreso es de vero el tema de las emergencias sociales, hay que acompañar lo que se cambió en esta sociedad, en esta asociación. La mayoría de presencia de mujeres, los estímulos a trabajar colectivamente, en grupo, los estímulos a ser tener una mirada transdisciplinaria, transcultural, todo esto demuestra que estamos en frente a un nuevo reto. A partir de América Latina, construir para el mundo una nueva teoría sociológica crítica y comprometida con la transformación de nuestras sociedades. Gracias. Yo creo que en esta mesa se han planteado los problemas que podríamos considerar más importantes, especialmente la pregunta, porque efectivamente no tenemos la respuesta, ¿cuáles son los retos de la sociología en el siglo XXI? Concretamente, ¿cuáles son los retos de la sociología latinoamericana en el siglo XXI? Siguiendo un poco la idea de Vicente, efectivamente los retos de la sociología latinoamericana en el siglo XXI es dirigir los procesos mundiales, es decir, entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo y efectivamente contribuir a solucionarlos. Yo creo que ALAS tiene una enorme importancia, el hecho de que somos sociólogos o profesionales afines, esos son los miembros de ALAS, no son instituciones. Las instituciones se pueden anquilosar, pueden atrofiarse, pero nosotros no. Quizás individualmente aquí nos estamos poniendo viejos, pero ahí están los jóvenes. Nosotros nunca, esta asociación jamás se va a anquilosar, jamás se va a atrofiar, porque ahí está la generación de reemplazo. Pero esa generación de reemplazo tiene que asumir el reto. Y eso fue lo que ocurrió aquí en 2002, en el año 1972, en medio de del gobierno de la Unidad Popular que gobernaba, presidía Salvador Allende. Se celebró aquí el 10º Congreso de ALAS en Santiago de Chile, y ahí se dio un quiebre fundamental que hay que entender. La juventud, los sociólogos jóvenes de esa generación rompieron con todo lo que era la sociología anterior, la sociología positivista. Yo sé que ustedes dicen, bueno, positivismo es incluso antes de los dinosaurios. ¿Cómo vamos atrás? Pero bueno, imagínense ustedes, fue aquí en este Congreso de Santiago de Chile que se puso fin a esa hegemonía de la sociología positivista en todas nuestras universidades latinoamericanas y en todo nuestro pensamiento. Aquí murió. Y efectivamente se levantaron las banderas para combatir la sociología norteamericana, llamada por algunos funcionalista. Y en su lugar aquí se levantó con Teutonio, con Ruy Mauro Marini, con Agustín Cueva, con otros grandes sociólogos de las generaciones pasadas, se levantó lo que hoy llamamos la sociología latinoamericana, que antes no existía. Aquí lo que teníamos era una sociología europea. Teníamos que hacer de los indios, que éramos nosotros, europeos. Esa era la tesis de los positivistas. O de los funcionalistas, de nosotros los indios teníamos que convertirnos en norteamericanos, clase media. Y aquí se dijo que no, que lo que queremos es, ALAS lo dijo. Y ALAS desde entonces está peleando por eso. Queremos sociedades latinoamericanas y eso es lo que tenemos que construir. Los que estamos aquí en esta mesa hemos luchado durante varias generaciones, 40 años, por esta idea. Ahora, lo que yo planteo es un reto, pero no solamente a la sociología latinoamericana, un reto a la juventud latinoamericana para que asume este reto.
porque efectivamente hoy no tenemos respuestas para el neoliberalismo. El neoliberalismo está enterrado y coleando, enterrado pero coleando. ¿Qué estamos proponiendo para reemplazarlo? ¿Qué estamos proponiendo para avanzar? Esa es la tarea de la sociología latinoamericana. Es la tarea de la juventud latinoamericana. Muchas gracias. Como yo soy el más joven ex-presidente, yo estoy de esta sociedad milenaria, el último. Sí. El último. Entonces yo estoy aquí más como estudiante, ¿no? Estudiante, escuchando a mis maestros. Después fui siendo maestro, pero ahora yo soy un estudiante, estoy llegando en la comunidad, ¿no? Entonces yo debo decir en 3 minutos lo que aprendí con mi maestro, ¿no? En primer lugar, aprendí que el tema de América Latina y el contexto global fue muy bien contestado desde diferentes miradas, ¿no? Aprendí, por ejemplo, que hay problemas comunes, ¿no?, compartidos de América Latina y el contexto global. El tema del deterioro de las condiciones económicas y financieras, el tema de la violencia, hay muchos temas que son compartidos. Pero yo aprendí también que hay temas que son, dentro del contexto global, hay particularidad de Latinoamérica, por ejemplo, la cuestión económica, esta primarización de la economía latinoamericana. Algunos hablan ahora del consenso de los commodities. Para allá del consenso de Washington, ya hay ahora el consenso de commodity, como si hay una vocación de exportación de materias primas, de minerías, etc. ¿No? Esa es una particularidad de una nueva vocación, ¿no?, de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, aprendí que hay esas particularidades de América Latina. Particularidad también, no solo en la economía, en la política, las memorias, los dolores, ¿no? Todos los intelectuales, los jóvenes que conocer la represión, ¿no?, y hay esta memoria también conocida, el problema de la seguridad que hay aún hoy, por el contexto de América, hay un problema con los Estados Unidos también, que sobre todo en la parte más de América Central, de América de México y aquí, hay un problema fuerte con los Estados Unidos. Entonces aprendí eso, que hay cuestiones particulares, y aprendí que América Latina busca a reaccionar contra todo este sistema de cambios más amplios a través de la política, las elecciones, la situación de los estados nacionales, preguntas sobre cómo queda la política, cómo quedan los estados nacionales para responder a los cambios más amplios. Y también aquí, entonces, llegamos a la cuestión de ALES. Aquí hubo un entusiasmo con la perspectiva de una nueva teoría sociológica para América Latina. Se habló de una teoría sociológica decolonial, se habló de los retos de una sociología que integre a los jóvenes, a la juventud, y también se habló de, me pareció muy interesante, saber hacer preguntas, una teoría sociológica que sabe hacer preguntas. Me recuerda de los chinos, la lógica de los chinos no es la buena pregunta está implicada en la buena respuesta. Entonces, una teoría sociológica, una nueva epistemología, donde se hace preguntas, buenas preguntas, y se constituye, yo diría, una pedagogía de la solidaridad. Y entonces, sí, hay un entusiasmo entre los maestros aquí y la posibilidad de ALES ser esta asociación que puede avanzar después de dificultades que conocieron aquí, pero ALES puede con otras asociaciones y como UNILA y otras asociaciones puede trabajar en conjunto para un avance más efectivo, como por ejemplo el programa de postdoctorado que está se pensando en este momento. Creo entonces que es con este entusiasmo realista que yo aprendí un poco como estudiante escuchando a mi maestro. Gracias. Yo paso. Muchas gracias, estimado alumno. Cursante. Maestro y unos maestros.
mi maestros y mi maestra, ¿no? Eso. Muchas gracias. Le voy a pedir al profesor Virakowski, que inició y nos sugirió, digamos, esta temática y esta introducción tan seductora, que cierre algunos aspectos. Les agradezco profundamente esta oportunidad. Ya Pablo señaló aspectos que resumen. Entonces yo voy a tomar como otro espejo de la misma composición, ¿no? De la misma composición geométrica. Esta cuestión no voy a nombrar para no que nos insuma tiempo, ni voy a singularizar. Voy a simplemente tomar algunos aspectos y cada uno va a identificar el interlocutor. Me parece que es extremadamente significativo pensar en la teoría. En por lo menos dos aspectos, además del señalado o con el señalado. Yo creo que hay un cierto temor a encolumnar, a presentar la teoría y a presentarlo como la ciencia que enfrenta a otro paradigma. Hemos aprendido que los paradigmas luchan entre sí. Y si estamos proponiendo un paradigma desde la perspectiva latinoamericana, no la estamos proponiendo de una manera endógena, sino como un desafío a combatir, a luchar dialécticamente, de un modo de diálogo, con lo que se denomina ciencia. Porque esa ciencia que se denomina ciencia no es una ciencia universal, sino en nuestra crítica es una ciencia contextualizada desde una óptica regional, en general norte o nordestina en el sentido continental y europeo. La segunda cuestión que acá se vivenció muy fuerte, extremadamente fuerte, estos recuerdos de Allende, estos recuerdos de lo es la acumulación. Me parece que Alas lo que hace es innovar, rejuvenecerse materialmente, pero al mismo tiempo acumular con directrices, por lo menos a partir de estas dos, tres últimas décadas. Y la otra cuestión es que lo hace también corporalmente, este uso actual de esta figura, se materializa en algo que yo diría es multidinario, es multiplicado, es decir, que tiene una agregación que no pierde calidad, pero que aumenta en su fuerza en el conjunto. La otra cosa es la praxis que se señaló, y esta visión geopolítica sobre la praxis, y cuánto nos concierne frente a la academia. Si, digamos, ¿cómo va el pensamiento de Alas que puede influir en la academia y en ese combate? Y entonces vuelvo a esa idea. Ustedes habrán visto cada una de las exposiciones. Sin embargo, si lo ven como caras de un poliedro, habrán visto lo que es un holograma. Es decir, cada actor refleja al otro en un costado, en un tema que lo complementa. Y esta va a ser la intención del libro. Un holograma autopoyético, citando a los chilenos, que cita tanto Marcelo con tanta emotividad, de la posibilidad de lanzar desde acá eso que se decía desde América Latina, desde Chile en este caso, al mundo. Y finalmente, me parece la singularidad subjetiva. Lo colectivo no impide nuestra singularidad, no impide para nada esta diversidad y esta coloratura. Es un horizonte con muchas tonalidades. Entonces, componer ese arco iris me parece también una tarea de esfuerzo colectivo. Lo subjetivo y lo colectivo de alguna manera sumado, y no lo colectivo que se nos impone como fragmentos en una sociedad con huellas tan sangrientas como las que me hacía recordar cuando se hablaba acá de esas luchas en las naciones que nos han envuelto de una manera dramática. Finalmente, del final, me parece que a caminar, que a volar, porque trabajar en alas es trabajar alados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto.